Sí, tal cual. Estamos haciendo control en conjunto con personal municipal, también gente de bomberos, en los ingresos en distintos horarios. Bueno, y además de eso, en el patrullaje diario se identifica personas que posiblemente no tengan un justificativo para estar en vía pública. En ese tipo de casos se consulta la fiscalía y, bueno, según la situación, la fiscalía a veces ordena que simplemente se nos notifique mediante un acta de notificación de que están violando el decreto presidencial y que continúen hacia su domicilio. Bueno, y en otros casos, según la situación, la fiscalía nos ordena que esas personas sean trasladadas a la dependencia, donde luego de hacer las actuaciones de rigor, están un par de horas en la comisaría a disposición de la fiscalía interviniente y, a posterior, una vez notificado el delito, recuperan la libertad. En este caso hemos tenido varias intervenciones respecto a esto, y desde que empezó a regir la cuarentena ya tenemos más de 17 prendidos por este tipo de situación. Y bueno, y fuera de eso, también tuvimos intervención en lo que es el destacamento de la cautiva, concretamente el 28, a las 21:40 horas, hubo una tentativa de suicidio por parte de una persona de 18 años de edad, bueno, la cual fue advertida esta situación por un familiar, se llegó parte de la familia, personal policial y demás. Bueno, lograron trasladarlo en primera medida al hospital local y posterior a salud mental de la ciudad de Río Cuarto, donde se encuentra en este momento. Comisario, bueno, una situación bastante complicada, porque tengo entendido que no solamente actuó el policía que está en el sacamento de la cautiva, sino también que tuvo que pedir refuerzos a la dependencia de Vicuña Mackenna. Sí, tal cual le fue una colaboración personal de acá, se designó un móvil para que fuera en esa tarea, y bueno, en conjunto lograron traer a esta persona con vida al nosocomio local. ¿La comisaría distrito de Vicuña Mackenna tiene controles en lo que respecta a Washington, Mackenna y Tosquite en cuanto al tema de la cuarentena? Tosquite también. Tosquite también. En los tres destacamentos, exactamente. ¿Sí hacen? En los destacamentos tenemos solo personal de guardia, pero bueno, justamente con este personal en horarios lo hace solo y en otros horarios lo hace con colaboración del personal nuestro, de la dependencia propiamente dicha. ¿Se puede decir que todavía, más allá, nosotros estuvimos el viernes saliendo a la tarde recién y se pudo ver prácticamente vacío el pueblo, pero todavía hay gente que no puede llegar a entender que tiene que quedarse en su casa, comisario, y por esa razón, sin ninguna justificación, salen cuando son detenidos, que le hacen, que los paran, digamos, que los consultan, generalmente no tienen ninguna orden? Sí, tal cual, o sea, no tiene justificativo, motivo por el cual se consulta a la fiscalía, porque hay las cuestiones para salir del domicilio son para cuestiones básicas y de urgencia. Pero si vos paras a una persona en la calle y te dice que va a la casa de un amigo o a la casa de una abuela, evidentemente ese tipo de movimientos en la vía pública no está contemplado en el decreto presidencial, motivo por el cual, como te explicaba recién, se lo consulta a la fiscalía, y la fiscalía, según la situación, hay veces que nos pide que lo notifiquemos en el mismo lugar de control del acto, mediante un acta, en el cual se le notifica de que está infringiendo la cuarentena, y en otras oportunidades nos dice que lo traslademos a la dependencia y que permanezca un par de horas a disposición de la fiscalía. Usted sabe, y esto por último, que este fin de semana, el hecho de que mi esposa y yo personalmente nos podemos salir, nosotros enviamos a un hijo que tenemos que es mayor de edad, tiene 23 años, a hacer unas compras acompañado por alguien que lo llevaba en un vehículo. Cuando vuelven ellos a bajar las cosas, mercadería y demás a mi casa, en la vereda estaban, nos juntamos como 5 o 6 personas, porque entre que bajamos la mercadería y después saludamos a quienes nos habían hecho la mano esa de traer una mercadería, pasó un móvil policial, paró y nos apercibió de que no podemos estar en la vereda, y creo que eso es muy bueno, el accionar de la policía, porque amablemente se acercó y dijo: muchachos, ustedes saben que no se puede estar acá. Nosotros explicamos que por una cuestión de edad y que mi señor no puede salir, nos habían traído la mercadería. Creo que de esa manera uno tiene que ir tomando en cuenta toda esta situación, ¿no? Sí, tal cual, hay que usar el criterio, y bueno, yo creo que acá lo que prima es la salud de la población, y bueno, justamente a raíz de eso es que hay que acatar las órdenes y lo que dispone el decreto presidencial.